Manos Creativas. Hoy en Manos Creativas estaremos trabajando con un leopardo, una pieza de pintura decorativa. Bien, para este trabajo necesitamos una base. Yo tengo aquí mi base de tronco. Una vez que tenemos nuestra base, si usted la va a pintar, es decir, el fondo de su base, debe pintar su fondo, lijarlo y volver a darle dos manos a su fondo para que le quede liso y parejo. Una vez que usted lo tenga de esa manera, entonces procede a buscar su patrón. Este es mi patrón. Yo tomo este patrón y lo transfiero a este papel vegetal. Una vez que lo tenga en el papel vegetal, entonces pasamos y lo transferimos a nuestra pieza. Aquí ya está transferida. En este caso, yo no le quiero colocar base a mi pieza de fondo, porque lo que quiero realzar es mi tronco. Empezamos entonces con nuestras bases. Las primeras bases que vamos a dar son las bases del cuerpo. Y luego vamos a trabajar nuestras manchas. Recuerde tratar en lo posible de pintar sin manchar las áreas que van de negro. Así vamos a hacer todo este trabajo de base de nuestro leopardo. Bien, concluidas nuestras bases del leopardo de color marrón, vamos ahora a trabajar todo el segundo proceso, que son las manchas negras de nuestro leopardo. Recuerde que debemos dar dos o tres manos. Vámonos con las manchas de nuestro leopardo. Bien, una vez que hemos culminado con todas las bases marrón y negro, ahora vamos a la nariz, al moflete y a los ojos. Vamos a darle una basecita de rojo teja a esta nariz. Dejamos secar para darle otra mano. Vamos a darle ahora el color gris al moflete o al hocico, como usted lo quiera llamar. Entonces vamos a trabajar con un gris. Recuerde que no estamos trabajando con una base muy lisa, porque estamos trabajando, a pesar de que lijamos, con un tronco de madera. Entonces el pincel no nos corre tan rápido como sería una base lisa de madera. Entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo para que nos corra nuestro pincel. Estos punticos en realidad los hice de referencia, pero usted lo puede hacer después que haya hecho su parte gris. Bien, aquí tenemos hocico, nariz. Ahora vamos con las bases blancas, que son las bases del ojo. Este ojito que está aquí. Primero todas nuestras bases. Una vez que ya tenemos todas nuestras bases, ojos, hocico, nariz y todas nuestras bases de cuerpo y manchas, procedemos a la técnica más hermosa que tiene este trabajo, que es la técnica del pelaje. Vamos a comenzar esta técnica. Esta técnica necesita un pincel liner o un pincel que se llama de rebote. Este pincel es especial para esa técnica. Vamos a ver cómo la vamos a comenzar. Comencemos con estas manchitas. A medida que nosotros vayamos trabajando, debemos mover nuestro pincel y mover nuestro cuadro, porque vamos a trabajar según vaya la posición del pelaje. Observe aquí. Inicialmente usted no lo va a notar muy detalladamente este pelaje, porque él va cambiando en la medida que usted vaya dándole las manos de pintura que este trabajo requiere. Una vez que ya le dimos nuestra primera mano, vamos a manchar un poquito de sombra con un color marroncito y negro nuestras orejas. También lo vamos a hacer en nuestro moflete, pero así, no es oscuro, es una aguadita, lo que vamos a hacer aquí, y vamos a manchar aquí un poquitico de este lado y de este lado también. No se asuste ni se preocupe si se le borran un poquito las rayitas negras. Recuerde que eran referencias y las podemos volver a pintar. Damos vuelta a nuestro trabajo y empezamos a ver cómo es que vamos a manchar nuestra nariz. Y fíjense que es una sombrita. Recuerde que vamos a sombrear de manera muy delicada. Le damos un poquito de agua, porque lo que queremos es mancharla, para resaltar bien lo que vamos a hacer. Lo sacamos entonces y le damos sombra de esta manera. Manchar un poquito de color marrón. Muy bien, volvamos ahora con otro color. Recuerde que este es un trabajo que tiene varias capas de color y que tenemos que trabajar a punto de tinta nuestro trabajo. Este es un trabajo de mucha dedicación y muy reconfortante, porque estos animales quedan realmente preciosos, pero tenemos que trabajar bastante. Eso significa que tenemos que dedicarnos a este pelaje, que es muy hermoso. Mientras usted más pelo le coloque a este animal, mucho más hermoso él se va a ver. Muy bien. Vemos aquí ya cómo está tomando cuerpo todo nuestro animalito. Es importante recalcar lo siguiente. Cuando vamos a ir dándole color a cada capa, vamos aclarando el color. Vamos dándole y aclarando nuestro color para irle haciendo los matices que este leopardo tiene. La señora Mabel hizo una tremendura aquí cuando nos colocó este remolino. Ese remolino es bien divertido pintarlo. No se olvide cuando usted lo vaya a hacer. Esto es un trabajo de paciencia, mis queridos televidentes, de mucha paciencia, porque aquí trabajamos pelito por pelito y vamos dando matices de colores. Por eso usted ve que él se va transformando en la medida que vamos avanzando nuestros pelitos. Es importante, amiga televidente, que usted tenga presente lo siguiente. Cuando usted esté trabajando con los pelitos, tiene que saber que no puede tapar las manchitas. Usted va a hacer que su pelito entre un poquito. Por ejemplo, en este caso, yo lo puedo meter un poco hacia adentro, pero no puedo tapar mis manchitas. Lo meto hacia adentro porque necesito que haya movimiento en mi pieza, no la quiero rígida, entonces meto un poco el pelito, pero no es para tapar las manchitas. Las manchitas no se tapan. Y otra cosa importante en esta técnica es que debo recalcarle que aquí estamos trabajando con el pincel a punto de tinta, no puede ser con la carga gruesa de la pintura como viene en el pote, como nosotros la compramos en nuestras tiendas, sino que tenemos que trabajar diluyéndola con agua y descargando. Así que atención cuando estemos trabajando sobre este tipo de proyectos. Una vez que hemos trabajado ya todo nuestro pelaje, nos procedemos entonces a trabajar los ojos y el hocico. Observe que aquí les adelanté un poquito. Ya le voy a mostrar cómo se hace esto. Y aquí estas pinticas que van de este mismo lado. Entonces, empezamos acá. Y empezamos a colocar estos pelitos que van acá. Esto lo hacemos en varias manos de pintura. Diluimos nuestra pintura un poco en agua, para que nos quede este pelito bien, pero bien finito y nos quede bonito nuestro trabajo. Tratando de no tapar estos huequitos negros, dejando que se puedan observar. Esos puntos quedan allá al fondo. Ya una vez que hemos hecho nuestros bigotes, vamos a trabajar con nuestra boca. Esta boca lleva unos punticos aquí. Nuestra barba empieza de esta manera. Vamos a hacer unos pelos de diferentes maneras, largos, de manera desordenada. Pero empezamos con un color gris, no tan oscuro, claro, para que vayamos empezando a diferenciar los colores de la barba. Seguimos subiendo, 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 hasta que lleguemos arriba. Bien, una vez que hemos terminado nuestra barba, vamos ahora con los ojos. Los ojos son un verde oliva. Observe que el fondo del ojo es blanco, porque queremos que ese oliva se vea bien bonita. Entonces le damos dos manos al ojo, dejando secar una capa de la otra. Una vez que tenemos ya nuestro ojo seco, vamos a trabajar con una aguadita amarillo pastel, pero eso es una aguadita. Si usted siente que su pincel está endurecida la pintura, Usted le echa un poquito y luego viene con el agua y hace este efecto. Una vez que hemos terminado nuestro ojo, vamos a proceder al flotado. Y este flotado viene de esta manera. Oscureciendo nuestro ojo. Muy bien, ahora vamos con nuestros lagrimales. Esta es un agua lechosita. Y le colocamos acá un poquito. Una vez que tenemos ya nuestros ojos listos, vamos a ponerle punticos de luz. Entonces hagamos una comita acá, dámosle una comita acá. Aquí le hacemos una aquí y le hacemos otra de este lado. De este lado. Ahora vamos a colocar nuestro punto de luz, que lo hacemos con la punta de nuestro pincel y la colocamos aquí, la otra aquí. Ahora vamos a trabajar con esas pestañas de estos animales que son larguísimas. Bien, ahora nos vamos con los bigotes. Tomamos aquí estos bigotes. Traten en lo posible de hacerlo lo más largo que usted pueda. Nos vamos con nuestras pestañitas. A esta naricita vamos a hacerle unos detallitos aquí. Vamos a colocarle unos pelitos aquí. Ponemos aquí unas manchitas así como medio rosaditas, aquí en la nariz, punto tinta. Este es el mismo rojo teja con un poquito de agua. Vamos a echarle unas manchitas aquí. Un poquito manchadito con negro y agüita. Le hacemos como una especie de pelitos aquí, una naricita aquí, una especie de pelitos que simula un pelito. Y de esta manera hemos concluido nuestras manos creativas con el leopardo por el día de hoy. ¿Te interesa